Hola, estamos aquí en la sacristía otra vez y no se burlen de mí. Estoy usando lentes hoy porque tenía problemas con mis lentes de contacto. Ojalá que esos lentes no sean una distracción. Quería mostrarles mi cáliz y ya les he mostrado este cáliz a los feligreses de Cristo Rey, pero para mí es muy especial, entre otras cosas, tiene el anillo de matrimonio de mi abuelita, Bernita Shock. Ella era una gran influencia en mi vida. Ella me enseñaba las oraciones de nuestra fe católica cuando era niño. Y realmente era una influencia en mi vocación al sacerdocio. Aquí dice, tiene mi nombre, Father David Anthony Shock, y también la fecha de mi ordenación sacerdotal, ordained May 24, 24 de mayo, 2008. Y sin la influencia de mi abuelita, pues no hubiera recibido mi ordenación sacerdotal. Y tener su anillo aquí en mi cáliz, pues me recuerda de su fidelidad. La fidelidad de mi abuelita, obviamente, era fiel a su esposo, Laines, mi abuelo, y ellos eran fieles siempre a Dios. Y realmente es un recordatorio para mí de su fidelidad y me recuerda la importancia de ser fiel a Dios. Yo también tengo que ser fiel a Dios. Yo también tengo que ser fiel a mi vocación. Pero si estamos hablando de la fidelidad, un cáliz nos recuerda de la fidelidad de Dios. Él es fiel a su pueblo. ¿Por qué? Porque un cáliz tiene la sangre preciosa de Jesús. Es la sangre de la alianza nueva, eterna. Pues una alianza, esa unión entre Dios y su pueblo, entre Dios y nosotros. Dios siempre es fiel, nos da lo que necesitamos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Nos da lo que necesitamos para permanecer fiel a Él. Y Él nos recuerda siempre, y una y otra vez, que Él no nos abandona, Él es siempre fiel a nosotros.